acá de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, del día 7 de mayo de 2024. Es un gusto tenerlos aquí presencialmente y también a los que están por Zoom. En la sesión de hoy, en primer lugar... ¿Cómo? Asiento. En primer lugar, vamos a aprobar las actas de las sesiones anteriores, que fueron enviadas por email. Si hay alguna observación, son en el acta del 12 de diciembre de 2023, el 12 de marzo de 2024 y 2 de abril de 2024. ¿Alguna observación? No habiendo más observaciones, quedan por aprobadas las actas. La sesión del día de hoy está dedicada a la restauración del acta del centenario del Hospital de Caridad, 1888. La odisea de un documento patrimonial. Tendremos cuatro presentaciones. Antes de comenzar las presentaciones, les recordamos que debemos atenerlos a los tiempos establecidos. A quienes están en este momento por Zoom, les solicitamos que mantengan el micrófono apagado para evitar interferencias, activándolo solamente en el momento en que se les dé la palabra si la solicitan. Muchas gracias. Para conducir las presentaciones, paso la palabra a nuestro secretario, el doctor Luis Russo Martínez. Muchas gracias, Aida. El día de hoy hay en el capítulo de libros y documentos dos presentaciones. Todo está hilvanado en el mismo tema, que es la restauración del acta patrimonial del Hospital Maciel, el Hospital de Caridad. La primera, el doctor Juan Gil, el médico y referente nacional en la historia de la medicina, que todos lo conocemos, con socio destacado de esta sociedad. No va a hablar de la bibliografía sobre el texto del acta. Y en segunda instancia, ya los presento a los dos, el doctor Sergio Martínez de Becchi va a hablar sobre el rescate del documento. Sergio Martínez es un médico joven, es el actual presidente del Museo de Ciencia de la Salud y también es integrante de la Comisión de Patrimonio del Hospital Maciel, al igual que el doctor Gil. Doctor Gil. Bien. Tenemos una presentación con cuatro diapositivas. Yo no necesito el micrófono, ¿no es verdad? Las paso con esto. Bien, buenas tardes a todos. Es una sesión que pareciera extraordinaria porque... todo el proceso que requirió la restauración y el estudio de esta caligrafía es motivo de regocijo. Para saber la bibliografía de esta caligrafía tenemos que conocer tres folletos anteriores que prácticamente son de autoría de Isidoro de María. Esta es la biografía que él publicó en 1860. Tengan en cuenta que Isidoro de María nació en 1815, es decir, nació en el Montevideo artiguista. Y el lenguaje que yo voy a describir que él usa en esta siguiente publicación, bueno, esta la puse porque es muy linda, seguramente... aquí no se ve del todo bien, pero aquí en la pantalla sí se ve muy bien. ¿Ustedes no se ve? ¿La ven bien? Perdón. Es una litografía de Vigeland que es la imagen por excelencia de Maciel, la que se pintó, la que se repintó y de alguna manera también la que sobre la cual se hizo el busto. Esta es la bibliografía fundamental que le da base a la bibliografía donde está el texto de la caligrafía. La memoria histórica del Hospital de Caridad en el año 64, donde Isidoro de María repasa toda la historia del hospital. Él refiere que
saca datos del archivo de la hermandad. El archivo sabemos que está conservado, es decir, que es bastante fidedigno. Y en esta publicación les quiero decir algunas de las palabras o conceptos, se los quiero transmitir como conceptos que él va escribiendo progresivamente. Espíritu filantrópico y progresista del pueblo de Montevideo, todo en relación a la Hermandad de Caridad y la construcción del Hospital de Caridad. Sazonado frutos de la caridad cristiana, de ardiente fe. Yo me preguntaba si Isidoro de María sería un hombre de fe o un hombre católico, porque no tenemos esos datos. O nosotros somos ignorantes de esos datos al día de hoy. Pero él se usa el lenguaje de la Hermandad de Caridad y del mundo de la Iglesia montevideana que estaba encolumnado en el proyecto Hospital de Caridad. También vemos conceptos como sus beneficios, los del hospital, no están encerrados dentro de la estrecha esfera del presente, visión de futuro también. Santa Casa, nosotros sabemos que es el nombre habitual de los hospitales en Brasil, ¿no? Es decir, eran casas de la Santa Casa, es una casa de caridad. Primeros bienhechores de los continuadores de su bendecida obra. Es decir, es un lenguaje muy, muy. La religión y la humanidad clamaban por la creación de un hospicio, otra palabra, para atenuar tantos males. Pero también consigna que los mandatarios percibían estos problemas y administraban sus impuestos a favor del hospital. Porque nunca hay que perder de vista que el Hospital de Caridad fue una creación del Estado asociado con la Iglesia. Eso es perogrullo en la monarquía hispánica. Pero así fue. El Estado ponía una parte y la asociación humana buscaba por el lado de la caridad, de las limosnas, de las donaciones. Otra palabra que utiliza, Santo Hospital. Después viene establecimiento de caridad, que es la palabra que se quedó para todo el final del siglo XIX y principios del XX, eran establecimientos de caridad hasta que llegó el vallismo y la reforma. Y también utiliza ya la palabra hospital público, también la utiliza. Institución piadosa de la caridad evangélica y casa de beneficencia. Y bueno, después de esta publicación, establecimiento pío, también le llama establecimiento pío al momento de la atención del Hospital de la Caridad a la población en la epidemia de fiebre amarilla. Y esta es la publicación que yo se las voy a pasar, un original, y voy a hacer un breve comentario. Yo tengo un ejemplar de esta publicación que era de mi abuelo Velarde, pero no había llegado a nuestras manos, a las manos familiares de mi padre, que conserva parte, una pequeña parte de la biblioteca de mi abuelo. Esta publicación llegó a manos de José María Ferrari, nuestro querido miembro. Y él, poco tiempo antes de fallecer, me la regaló con una dedicatoria fraterna, como era él conmigo y como solía ser con los miembros de la sociedad. Ahora yo tengo la alegría, lo voy a hacer simbólicamente, como hoy nos acompaña la directora de la biblioteca de la Facultad de Medicina, que es compañera de trabajo de Andanzas y Avatares desde hace muchos años, el ejemplar que yo estudié y que igual podré consultar las veces que sea necesario, yo ya se lo entrego a manos de ella para que vaya a la biblioteca de la facultad. Pero vayan pasándola como es tradición de la sociedad. Y sobre esta publicación, contiene el texto del acta completo, pero también contiene un texto preacta que me enseñaba el historiador y restaurador profesional que está acá, que nos acompaña hoy, Ernesto Beretta, que probablemente se conserve un documento manuscrito con todo el proceso que desencadenó en el acta
del centenario del Hospital de Caridad. Labrada el día que se conmemora el nacimiento del Hospital de Caridad, el 17 de junio de 1788, 17 de junio de 1888. Entonces les voy a dar algunos datos básicos que contiene esta publicación. Contiene el número de enfermos que se asistían en el hospital al 17 de junio de 1788. Civiles, 241, quiere decir varones también. Militares, 36, obviamente varones. Y mujeres, 107. Un total de 384 personas. Es decir, estamos hablando de que esas eran las camas que, moviéndose como se movían tenía el Hospital de Caridad en 1788, sobre una población montevideana de 215.000 habitantes, sobre una población nacional de casi 700.000 habitantes. Y en este momento ya se están asistiendo personas del interior del país. También el Hospital de Caridad ya recibía desde 1860 personas del interior. Contiene todos los presupuestos de los establecimientos de caridad de Montevideo, todos. Contiene las propiedades que tenía la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública, debí decirlo, que era la institución que gobernaba el hospital y gobernaba todos los establecimientos de caridad, que todavía no era nacional, iba a convertirse en nacional a partir de 1889. Contiene el acta de celebración del primer centenario, que la vamos a poder ver más en detalle cuando la vayan presentando Ernesto Beretta y Valeria Mastrangelo, lo que fue la restauradora principal. Habla de un Tedeum celebrado en la capilla de la Caridad, que siempre hay que tener datos porque la capilla, como es un bien patrimonial del nivel del hospital, pero peculiar, es una capilla que le pertenece al hospital, no pertenece a la iglesia de Montevideo. Bueno, se celebró un Tedeum porque los Tedeum solo se celebraban, como ustedes saben, en condiciones especiales. Y después viene el discurso de uno de los vocales de la comisión, del cual no sabemos nada, lamentablemente, hay que investigar, que se llama don Fernando Torres. Y entonces, de Fernando Torres rescato, que lo primero que hace es rescatar a la figura de Mateo Vidal, porque la figura de Maciel aquí, por todo este proceso, está por todo lo alto. Pero rescata que Mateo Vidal fue el hombre que estaba en la hermandad y que estaba dentro del cabildo haciendo todo el surcido diarios para el proceso de creación del hospital. También hace un reconocimiento al pueblo entero, cito en comillas, como trabajador infatigable por la caridad. Es decir, no solo rescata a los dirigentes, sino a todo el mundo que colaboraba. Emite un concepto bien interesante, histórico, por lo menos para nosotros ahora. Dice, la caridad pública es hoy una firma que todo ciudadano oriental está dispuesta a solventar. Porque tenían creados 5 o 6 establecimientos muy grandes. Entonces, tiene cierto derecho a sostener este concepto. A través de 100 años, esta llama de caridad que encendieron, se engrandece y brilla la hermosa ciudad, y brilla en la hermosa ciudad transformada de un pequeño número de casuchas en la opulenta capital de la República. Dice, es el primer hospital de la República, con estas palabras. Después viene, quiero rescatar el discurso del obispo diocesano, Monseñor Inocencio María Yeregui. Solo rescato una frase. Ejercicio de la caridad en favor de los pobres y desgraciados, porque en este momento, a nivel de iglesia, hablar de pobre era hablar de un desgraciado. Para nosotros hoy día es chocante, para ellos era un binomio inseparable, pobre y desgraciado. Y el ministro de Gobierno, doctor Julio Herrera y Oves, da un concepto propio de un intelecto refinado, sino algo superior. Dice,
existe una trinidad sublime de la civilización moderna que se encuentra en los hospitales a la cabecera del enfermo, menesteroso, el enfermo menesteroso, que son la trinidad que se refiere, la religión, el rey de Jehová sí sabemos que era católico, la caridad y la ciencia, es decir, la ciencia ya está dentro del hospital. Y no se olviden que para 1888 la Facultad de Medicina ya estaba trabajando y estaba pujando por tener el espacio que se entendía intelectualmente, científicamente, que le correspondía. Ya estaba Visca desde 1885 enseñando en el hospital. Y por último, el rescato del discurso del médico español Vicente Cebrián Illés, que era español, que era emigrante, que era médico dentro del hospital, y es el único que se refiere a los médicos, porque Herrera y Ove se refirió a la ciencia, pero no a los médicos, porque en todo este proceso parece que los médicos no están. Hay tres médicos que firman la caligrafía, Serratosa, Cebrián Illés y Escolástico Imas. Entonces, Cebrián Illés cierra su discurso diciendo: saludo a la clase médica en general y especialmente a la española que tan alto ha sabido mantener aquí en Montevideo su nombre. Porque el primer decano de la facultad había sido Suñer y Capdevila, catalán, republicano. Cebrián Illés seguramente no era republicano, seguramente sería monárquico, porque el mundo católico probablemente era escasamente republicano. Serratosa, les dije Cebrián Illés, y Serratosa, que era profesor de patología médica y también fue decano, fue el tercero o cuarto decano, y de Escolástico y más no tenemos mayores detalles. Es decir que la caligrafía, sumado a la bibliografía, aunque nos falte esa pata documental de encontrar, es una fuente de datos muy rica. Muchas gracias. Está bien que me lo saquen, ¿verdad? Sergio, ¿me escuchás? Dale. Buenas tardes, perfecto. Ya podés ir conectando, Sergio. Si me confirman, por favor, que se vea la presentación. Hola. Sergio, adelante. Sí, estamos viendo tu pantalla y te estamos viendo también. ¿Y se escucha? Perfecto, sí. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy presentando la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y agradecerle especialmente al doctor Russo por la invitación. Bueno, el día de hoy a mí me toca la parte del rescate del documento que nos introdujo el doctor Juan Gil. Y para hablar un poco de este rescate, necesito seguir un hilo conductor de hechos que fueron pasando para finalmente encontrarnos con ese documento tan valioso del que hoy estamos hablando. Yo vengo hoy en representación del Museo de Ciencia de la Salud como su presidente. Simplemente es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó el 7 de abril de 2022. Hoy contamos con más de 80 socios y tenemos un local propio y colaboramos con varios hospitales e instituciones de nuestro país para el rescate y exhibición y custodia de su patrimonio. El museo inició, como ven ahí, era simplemente ese armario y esas tres personas que ven ahí, el doctor Valentín López Viera, el doctor Juan Ignacio Gil y quien les habla. Se inició en 2019 y nos empezamos a encontrar con algunas realidades en el Hospital Maciel, por ejemplo, esta realidad de objetos patrimoniales que lentamente lo fuimos transformando en esta otra realidad a través de la participación en los días del patrimonio y empezar a gestar esta organización museística que existe el día de hoy. Lo que
Lo que fue pasando es que al empezar a trabajar en el Hospital Maciel, en el rescate de su patrimonio, en la muestra y en la exhibición, acá se da un hecho fundamental en el rescate de esta acta, que es ganarse la confianza de los funcionarios del Maciel, que celosamente guardan objetos patrimoniales y que no es fácil que los den a conocer hasta que de a poco se va ganando la confianza. Y ven que realmente los grupos de trabajo tienen interés por el patrimonio. De esta forma empezaron a aparecer algunos objetos patrimoniales y llegamos hasta lo que nos atañe hoy, como vieron, empezamos en 2019, hasta el 9 de noviembre de 2021, que en el contexto de una inundación del subsuelo del Maciel aparecen varios objetos valiosos. Esta pieza de placa de mármol arquitectónica, que ahora recientemente se estaba intentando restaurar, el cuadro clásico de Artigas, que está en todas las instituciones públicas, este retrato de Vicente Maciel, que como lo ven tenía afectación por la inundación que sufrió el hospital, y el del subsuelo, y que también recientemente ha sido restaurado, este otro retrato de Fermín Ferreira, que estaba en las mismas condiciones, y el acta de la que tan orgullosamente estamos hablando hoy, pero que en realidad cuando tomamos contacto por primera vez el 9 de noviembre de 2021 estaba en estas condiciones y también sufrió los efectos de la humedad y del agua del subsuelo del hospital. Van a ver que esto fue el 9 de noviembre, nosotros rápidamente en el proceso del museo, ya el 22 de noviembre de 2021, coordinamos una visita al Hospital Maciel. Con la restauradora del Sistema Nacional de Museos, Cecilia Jorge, compramos, ahí el hospital actuó muy rápido, nos ayudó a comprar los materiales de conservación preventiva, libres de ácido y demás, para proceder a una limpieza y a una guarda adecuada para salvaguardar el documento. La especialista Cecilia Jorge, junto con también Martina Bertone, que hoy está recibida archivóloga y es parte también de nuestro museo, y yo nos pusimos rápidamente a actuar sobre ese documento, lo desenmarcamos, le hicimos una limpieza. Cecilia Jorge aplicó las técnicas de conservación preventiva para poder generar la guarda adecuada y, bueno, estudiamos el documento, nos pusimos también en contacto por primera vez. Para nosotros era una novedad, nosotros no sabíamos que este documento existía en el hospital. Y ahí la importancia del contacto con los funcionarios, que rápidamente cuando sucedió esta catástrofe en el subsuelo, nos acercaron estos objetos bueno, para que hoy los podamos estar disfrutando y que estén restaurados como corresponde. El museo siguió creciendo, se fundó finalmente la Asociación Civil, como les decía, en presencia de autoridades. Nos seguimos formando en talleres de conservación preventiva. La realidad del museo cambió, se generaron muestras con otra complejidad y con otro profesionalismo. Pero el 29 de septiembre de 2022, otra vez, una vez que habíamos instalados en la biblioteca del Hospital Maciel, habíamos logrado ciertos niveles de conservación preventiva, de, entre otras cosas, del archivo del Hospital de Caridad, de varios objetos patrimonialmente valiosos, debimos, por esta complejidad, ¿no? De los hospitales de hoy en día, que tienen obviamente tienen presiones y tienen necesidades de asistencia y de resolver temas de espacio, tuvimos que hacer la mudanza rápidamente de todos los objetos patrimoniales. Semanas. Y Sergio, ¿me escuchás? Se te está escuchando entrecortado.
No, ahora no te estamos escuchando. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, ahora sí, Sergio, bárbaro. Bien, no sé en qué parte esta diapositiva se llegó a escuchar. No, esa parte no, quedamos al comienzo. Bueno, retomo en que el 29 de septiembre de 2022, una vez que habíamos logrado ciertos niveles de conservación preventiva en el Hospital Maciel, sobre las colecciones y objetos que habíamos rescatado, lógicamente por necesidades asistenciales del hospital, se tuvo que utilizar el espacio de la biblioteca. Entonces tuvimos que hacer una mudanza de toda entre otras cosas, del archivo del Hospital de Caridad, con registro de nacimiento, de funciones de finales de 1800, todos los objetos que habíamos rescatado, entre otras cosas el acta, estos retratos que les mostré. Tuvimos que rápidamente hacer una mudanza al local actual del museo, que requirió 6 camiones de flete, y la tuvimos que hacer en 3 semanas. Ahí se dio el otro contacto con los funcionarios del hospital, así como en su inicio habíamos tenido funcionarios que son celosos y supieron valorar el patrimonio que estaban custodiando. En esta mudanza tuvimos otro tipo de funcionarios que rápidamente querían cumplir con los lineamientos de vaciar el espacio, y bueno, nosotros hicimos esta tarea de ir generando las guardas adecuadas para la mudanza y las condiciones, pero cuando nosotros no estábamos en el hospital, se procedía a actuar, no sé cómo llamarlo, pero capaz que irresponsablemente, a mover estos objetos sin supervisión. Entonces, ahí fue cuando se da esto es parte de la mudanza, ahí es cuando se da este evento, que es el que nos causó mucho sufrimiento y dolor, que es que aparte de estos funcionarios responsables, tiraron, ahí van a ver seleccionada el acta, como después de todo el trabajo de conservación preventiva, de formación, de todo lo que habíamos hecho, en media hora destruyeron ese trabajo y el acta pasó de estar en las condiciones que la vieron a estar en estas condiciones, que fue en las que la recibió el equipo de restauración y que hicieron ese trabajo increíble de rescatar este documento tan importante. Entonces, hoy le toca al Hospital Maciel, pero no es una realidad sobre el Hospital Maciel. Esto es una realidad del Hospital Vilar de Bo, es una realidad del Hospital Piñero del Campo. Ahí van a ver incluso hasta un esqueleto de pájaro que se encontró, que lo encontró el doctor Juan Ignacio Gil cuando se hizo la limpieza de los documentos. Es una realidad del Hospital de Clínicas. Acá van a ver, este es el archivo de Roberto Caldeiro Barcia, que intentamos rescatarlo, pero aún hasta el día de hoy no hemos podido rescatar sus registros que siguen afectándose por la luz del sol. Y bueno, simplemente, ¿para qué traigo esta visión trágica del patrimonio nacional del día de hoy? Creo que el acta es un ejemplo de que es un ejemplo muy lindo, es un ejemplo con un final feliz, pero que hay varios objetos patrimoniales que no deberían pasar por la misma situación que pasó esta acta. Y como conclusiones generales, esto se cambia generando una cultura institucional de las instituciones patrimoniales. Los funcionarios tienen que ser parte de la cultura institucional de las instituciones históricas de nuestro país en la conservación del patrimonio y estudiar la historia de las instituciones donde trabajan. Los directivos deben actuar con el ejemplo. Parte de la selección de los directivos de las instituciones históricas o que contienen patrimonio histórico de nuestro país debería estar contemplada el conocimiento de la historia y el patrimonio, o si no lo tienen, por lo menos darle cursos para que estén informados del lugar que están dirigiendo y que no dependa de las direcciones del momento de la conservación del patrimonio. Y además aplicar las sanciones vigentes que establece nuestro país, que los directivos tienen responsabilidad patrimonial. No da lo mismo conservar o no el patrimonio, y no es un capricho del directivo del momento. El directivo tiene responsabilidad de conservar el patrimonio de la institución de donde trabaja, y hay normas que sancionan estas conductas irresponsables.
Pero bueno, creo que lo más importante es generar esas culturas institucionales y que realmente que este tipo de eventos no se vuelvan a repetir, porque es una realidad que no solo implica el Hospital Maciel, sino que implican varias instituciones y que hay varias actas o documentos similares que necesitan recibir el mismo tratamiento, que por suerte con la reciente Comisión de Patrimonio del Hospital se pudo rescatar varios de estos objetos que estaban en una situación lamentable. Así que muchas gracias y bueno. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, una excelente exposición. Vamos a iniciar la parte de comentarios y preguntas y debate al respecto. Y bueno, está dada la palabra al público y a los que estén por Zoom también, por supuesto. No, yo quería felicitar a Juan Ignacio y a Sergio por los trabajos presentados de enorme valor y sobre todo desde el punto de vista del patrimonio, todo lo que va a ser terminal. Pero en cuanto a las referencias de Juan Ignacio, quería hacer mención a dos o tres de los personajes mencionados. Uno que reivindicó muy bien Juan Ignacio es a Mateo Vidal. Y siempre hay una confusión con Mateo Vidal padre y con Mateo Vidal hijo, que también tuvo una trayectoria bastante interesante desde el punto de vista histórico, pero obviamente es Mateo Vidal padre, que en las primeras etapas de la cofradía fue una persona muy importante, incluso como tú dijiste, mucho más importante que Maciel. Cuando se funda la cofradía, creo que Maciel tenía 21 años. Y este hombre, Mateo Vidal, que fallece en el año 1803, tenía alrededor de 40 años. Y fue el síndico director de la cofradía en varios periodos, y fue él el que realmente hizo todas los pedidos a España, a Buenos Aires y demás, para la creación del hospital. La creación del hospital, para la fundación del hospital. Después, él muere en 1803, por supuesto pasa a ser Vidal, Maciel, la figura preponderante. Tanto es así que el primer hospital se fundó en la casa de Maciel. Y después, en la fecha que tú dijiste, trasladan los 12 pacientes de la casa de Maciel al hospital. Y el otro, porque hiciste una pregunta y yo creo poder contestártela, es vinculado a Escolástico Imas. Escolástico Imas fue un personaje muy interesante, muy interesante. Yo tengo mucho material de Escolástico Imas. Era católico sin ningún lugar a dudas. Cuando no existía el seminario conciliar acá en Montevideo, Jacinto Vera enviaba a todos los potenciales integrantes del clero a la Inmaculada Concepción de Santa Fe, en Argentina. Y ahí van y fueron compañeros todos juntos: Luis Piñeiro del Campo, Juan Sorrilla de San Martín, Ricardo Isaza y Escolástico Imas. Después, Sorrilla y Piñeiro, que no van a integrar el clero, los otros sí, todos los demás se vienen a integrar el clero, se van a recibirse de abogado en Santiago de Chile. Pero Escolástico Imas queda en Argentina y se recibe de médico en Argentina. Después viene al Uruguay, tiene una actividad bastante importante en Soriano, fundamentalmente en Soriano, participa de los levantamientos blancos y en el año 1903 es el presidente del Partido Nacional y le toca intervenir en los difíciles momentos de la designación de Valle como presidente y el famoso antecedente de los calepinos y demás. Todo eso, y con muchas discusiones, fue Escolástico Imas el
presidente del directorio del Partido Nacional. Pero vuelvo a felicitar a los dos ponentes. Bueno, después de estas ilustradas palabras, yo voy a decir dos o tres cositas nomás complementando. En lo que me dieron ahora, que va a ser entregado a la Facultad de Medicina, ya al pasar vi una ratificación de la importancia de Mateo Vidal, porque dice cuando compran el solar es la garantía. Fíjense, esas cosas son muy importantes. Y se lo compraron a Gabriel Alzaibar. Gabriel Alzaibar era una de las tantas sobrinas de Alzaibar que murió riquísimo, no, como se diría acá, podrido en plata, porque era imponente, además era un tipo avaricioso, y muere soltero y sin hijos, y las sobrinas se heredan todo. Y esta sobrina particularmente, yo no me acuerdo si es por un viaje o por qué, sé que el marido se hizo cargo de los bienes de ella, y ella anduvo pleiteando para poder seguir manejando los bienes. Una cosa insólita de aquel momento, cuando la mujer no tenía titularidad posible. Ahora, acá, esa fortuna, ya digo, se dividió entre todas las sobrinas. Y un pequeño detalle, la pregunta de si era o no católico Isidoro de María, con toda seguridad era, lo que no me acuerdo si no era masón también, que en aquella época la masonería no estaba reñida con la posibilidad de ser católico. Recién esa ruptura se va a dar con el motivo de la unidad italiana. Y, por ejemplo, lo típico es cuando se muere Leandro Gómez, que no lo quieren enterrar, y bueno, saben todo el tole-tole que se armó, y cuando trajeron los masones el cuerpo acá, yo creo que todavía eso aparece, no sé si no vivía de María, es la época también en que se muere el presidente Pereira y hacen un funeral en la iglesia, entonces los masones dicen, a este le hacen homenajes porque aunque es masón es rico y a este no porque es pobre. Entonces eso va ahondando totalmente de a poco, ¿no? Porque después vienen los jóvenes liberales que repudian la formación católica y todo lo demás. Pero realmente, más, también en cuanto a lo de Mateo Vidal que le hacía notar al principio, yo me acuerdo que leía Schiaffino, y no me acuerdo si no es en Schiaffino, que Schiaffino dice que hasta en algunos momentos Maciel se había opuesto a la formación. También habla muchísimo de la importancia de Vidal. Esto en la historia pasa muchísimo. Es como lo del Tero. Uno pone el huevo en un lado y pega el grito en el otro, ¿no? Esas cosas pasan. Cantidad de gente que ha pasado como lo más importante en algo no ha sido. Hay alguien atrás que se ha movido y es olvidado. No, y quería contribuir con un aporte personal. No, ¿cómo anda? Yo me formé como médico viniendo de Tacuarembó, en el Hospital Maciel, y ahí aprendí mucho y quiero destacar algún aspecto que no se tocó acá. El primer servicio de enfermedades venéreas estaba dirigido por Viñales, que era el papá de Viñales posterior, ¿no? Eso era una oferta que había hecho el hospital para la población de Tacuarembó, la población del interior del país, ¿no? Yo era médico que me estaba formando ahí. El otro aspecto, esto estaba relacionado que la ciudad vieja tenía una cantidad de prostíbulos, ¿no? Con distinta calidad y todo, pero
daba servicios a los marineros del barco que venían después de viajes muy largos y contraían muy frecuentemente enfermedades venéreas, ¿no? El preservativo no estaba muy difundido todavía, ¿no? Este es uno de los aspectos importante que creo que tuvo el Hospital Maciel, ¿no? El otro aspecto fue que prácticamente atendía a todos los barcos que llegaban a Uruguay. Muchas gracias. Como veo que llegó el doctor Julio María Sanguinetti y entre sus múltiples cualidades fue un gran periodista y estuvimos hablando de Mateo Vidal, yo quiero recordar que, y ahora hablo de Mateo Vidal, hijo, ¿no? El del Hospital de Caridad, la fecha del periodista uruguayo es un 23 de octubre, si no recuerdo mal. ¿Y por qué esa fecha? Fue la fecha de 1815 en que Artigas le da la orden a Mateo Vidal, hijo, de sacar el primer periódico oriental. Si bien había periódicos españoles, periódicos argentinos y demás, el primer periódico lo sacó Mateo Vidal, hijo. Ahí está. Pero que llegó a salir un solo número. Mateo Vidal, hijo, renuncia a continuar con eso, y Artigas le manda una carta, pero terrible, terrible, rezongándolo, porque no quiere llevar adelante ese periódico oriental o prospecto oriental, al fin. Pero salió un solo número. Y de ahí quedó la fecha del periodista uruguayo, esa fecha. Mateo Vidal, hijo. Periódico En esta segunda parte de la sesión científica del día de hoy, como temas centrales, hay dos presentaciones. La primera, el arte caligráfico en Montevideo durante el siglo XIX, presentación a cargo del licenciado Ernesto Beretta. El licenciado Beretta es recibido en Ciencias Antropológicas en la Universidad de la República de nuestro país, es docente universitario, investigador y experto en conservación y restauración de arte. Es jefe del taller de restauración del Museo Histórico Nacional en Casas Jiménez. En relación al tema de hoy, tiene escrito un libro que me permito recomendarlo, que se llama Mucho más que buena letra, el arte caligráfico en Montevideo durante el siglo XIX. La segunda presentación se llama o refiere al proceso de restauración del acta a cargo de la señora Valeria Mastrangelo, formada en la Facultad de Humanidades, que actualmente es restauradora experta en papel, pero muy curiosa de la historia, de los libros, pero también es experta en el complejo arte de la confección y restauración de vestidos antiguos. El comentarista invitado del día de hoy es el doctor Julio María Sanguinetti, que por supuesto que no necesita presentación, pero la formalidad corresponde hacerlo. Él es abogado, periodista, escritor, político y fue presidente de la República en dos oportunidades. Y sin duda es una de nuestras figuras nacionales y personalidades intelectuales más destacadas a nivel internacional. Hoy lo trae acá, no la actividad política ni el periodismo, sino su cercanía al Hospital de Clínicas desde hace muchos años y sobre todo su pasión por la historia y el arte. Y bueno, tenemos que decir que su pasión por el arte nació desde niño porque tenía una tía que le premiaba sus avances en aritmética, donde él tenía dificultades, llevándolo al Museo Blanes a ver los grandes cuadros que se exhiben, y así nació su vocación y su afición por el arte. Adelante, licenciado Beretta, muchas gracias.
Bueno, perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Juan Ignacio y a la comisión del hospital que se acercó al museo para llevar adelante el trabajo de restauración del acta sobre la que tratamos hoy. Pero en estos 15 minutos que tenemos, la idea es abordar primeramente el valor y las características que tuvo el arte de la caligrafía en el Uruguay del siglo XIX. Y eso es bien interesante porque quien, digamos, indague en los archivos y en los museos nacionales se va a encontrar con una enorme cantidad de obras realizadas con esta técnica. Realmente es llamativo el interés que despertó y el valor que la sociedad del siglo XIX le atribuyó a esta técnica, ¿verdad? Que dejó de lado a veces los aspectos meramente funcionales de la escritura, ¿verdad? Y comunicacionales para sumarle elementos de carácter artístico, de componentes estéticos remarcados, dentro de lo que eran los lineamientos que guiaban las artes en el siglo XIX. Entonces, en primer lugar, vamos a ver brevemente el valor que tuvo ese arte caligráfico, centrándonos en dos de los principales calígrafos que actuaron en Montevideo en ese periodo y que cubren prácticamente los años 1800. Benes Irigoyen, de origen vasco, aquí vemos un autorretrato realizado a tinta en uno de sus grandes cuadros caligráficos, es una obra que aquí la ven ampliada, el retrato tiene apenas 8 por 5 centímetros, en realidad es una miniatura, y a su lado a Palomín y González, ¿verdad? Uno representaría el arte caligráfico de la primera mitad del siglo XIX y Nini González de la segunda mitad, quien es además justamente el que transcribe el acta de fundación del hospital en la década de 1880. Pero el interés que tiene la caligrafía se asocia también con el valor que le dio la sociedad del siglo XIX a la escritura. Piensen ustedes que estamos en un momento en el cual se van a producir grandes cambios tecnológicos en el arte de escribir, en buena medida debido a la ampliación progresiva de las capas medias, al surgimiento de nuevos sectores alfabetizados y en cierta medida una masificación de la escritura en la sociedad. Por lo tanto, vamos a pasar del empleo de los tinteros, aquí tienen un tintero del siglo XIX, que inclusive contiene un timbre para llamar al secretario, que perteneció al historiador Francisco Bauzá, y de abajo tienen un conjunto de plumas, de cálamos naturales, de ave, y un conjunto de plumines metálicos, que es lo que va a sustituir a esos elementos, y que responden a una industrialización progresiva de los materiales y de los instrumentos empleados en la escritura. Este valor que la sociedad occidental y también la sociedad uruguaya le va a otorgar al arte de escribir responde en buena medida a un proceso de desarrollo social que se da en el país y a un proceso de aumento de la burocratización del país y de la inserción del Uruguay en los circuitos comerciales, diplomáticos, ¿verdad? Y culturales regidos, digamos, en aquel momento por Europa, ¿verdad? En toda esa vertiente atlántica de la cultura. En ese sentido, tenemos testimonios diversos. Por ejemplo, Vázquez Cores, autor de cuadernos y de materiales pedagógicos, se va a referir al valor de la escritura, muchas veces. También Francisco Berra, uno de los colaboradores de Varela, va a hablar del valor que tiene la escritura y de cómo las personas van a confiar más en un obrero que escriba prolijamente o en un técnico que escriba prolijamente y que van a sentir que tienen delante suyo a un obrero instruido. Y no a un ignorante, y le van a dar más trabajo y con más confianza. ¿Verdad? Berra también propone el valor de la escritura y el valor de la caligrafía en la enseñanza escolar, que no solo enseña al niño a escribir, sino que le enseña dos cosas, gusto estético y le enseña también prolijidad y atención a las tareas, porque el arte caligráfico, como vamos a ver, es bastante complejo. Es decir, no te podés equivocar. Un trazo mal hecho en la tinta, bueno, es un problema. Aquí tienen ustedes dos cuadros caligráficos de más de 1 metro de largo y 2 metros de largo por 1 de ancho aproximadamente, realizados, 2 metros de largo, sí, y 1 de altura, realizados por Benes Irigoyen, uno en 1828 y otro en 1829. Ambos fueron restaurados en el museo, uno está hecho con 258 tipos de letras diferentes, y el otro con 350 tipos de letras diferentes,
Y aquí ven el autorretrato que les mostré recién. Pero lo interesante es cómo estos calígrafos suman, ¿verdad?, al arte de escribir una cantidad de elementos ornamentales. Por ejemplo, en este alfabeto hay una sección en que las letras están formadas por gauchos entrelazados. O en este segundo caso vemos un pórtico clásico con sus columnas y pilastras que contiene en el interior consolas con retablos en los cuales se desarrollan diferentes textos. Estos cuadros también son muy importantes para referirnos a un concepto que acuña Ángel Rama, que es el de ciudad letrada, es decir, esa comunidad ilustrada, ¿verdad?, que hace parte de los sectores del poder de la sociedad y que utiliza la cultura y el discurso escrito, pero también el discurso en imágenes para expresarse, ¿verdad? De hecho, estos cuadros de Beuys, cuando realizamos la investigación sobre ellos, encontramos que remiten a un montón de autores que él tenía en su biblioteca o consultaba, ¿verdad? Domenico Maria de Servidori, un calígrafo italiano, Samuel Coates, un autor de álbumes de caligrafía ingleses, ¿verdad? Y diferentes autores, por ejemplo, el marqués de Caracciolo, él transcribe en estos paneles varios fragmentos de un libro que se llama La despedida de la mariscala a sus hijos, que es un libro de máximas morales para la época. Entonces, en cierta forma, estos cuadros nos hablan también de la circulación de bibliografía, de la conformación de las primeras bibliotecas. ¿Qué libros se leen en Montevideo en ese momento? ¿Qué circula? Contamos, por ejemplo, con los catálogos de la librería de Jaime Hernández, donde aparece el listado de libros que él importaba y vendía, y también los que imprimía en su imprenta hispanoamericana. Entonces, estos cuadros son realmente interesantes para aproximarnos a una ventana de la creación artística, pero también de lo que era la cultura visual y la cultura literaria de ese periodo. Aquí tienen ustedes un detalle, no sé si se ve claramente, pero hay figuras humanas, genios, inclusive hay componentes de la cultura egipcia, esfinges. Eso te habla de un cosmopolitismo cultural bien interesante por una época tan temprana como es la década, finales de la década de 1820. Aquí tienen otra de las influencias que utiliza Beuys. Ustedes saben que en el siglo XVI se descubren en Roma las ruinas del Palacio de Nerón, la Domus Aurea. Y como esa gran construcción se encontraba sepultada, los que entran encuentran unas bóvedas pintadas con una serie de diseños que pasan a denominarse, justamente por estar enterradas, grutescos, porque proceden de las grutas, de Nerón. Y observen ustedes cómo Rafael Sanzio, con uno de sus ayudantes, Francesco de Udine, hacen los diseños de las logias vaticanas en el estilo grotesco, y a través de algún libro que no hemos podido identificar, Beuys Irigoyen toma ese mismo modelo y con algunas variaciones lo aplica en uno de sus cuadros caligráficos. Pero además, estos cuadros están llenos de información. ¿Cuándo lo hizo? ¿En qué momento? ¿En qué año? ¿Cuánto tiempo le llevó el trabajo? Son verdaderas obras de arte y valiosísimas. Aquí tenemos algo que nos cedió el hospital para la exposición que hicimos, el Hospital Maciel, para la exposición que hicimos sobre Beuys en 2016, que es el diploma que Beuys diseña para su esposa, Josefa Zamudio, como miembro del Hospital de la Caridad. Y si ustedes observan, vemos también que Beuys tiene un conocimiento del mundo alegórico y del mundo simbólico que se manejaba en la época. Debajo ustedes van a encontrar una escena de la Caridad, la ciudad de Montevideo, con el cuerno de la abundancia y el escudo de la ciudad, recibe a lo que Juan Ignacio hoy llamaba los menesterosos, ¿verdad? Los niños abandonados, que aparecen envueltos en sus pañales, los mendigos, las personas con dificultades para moverse. Y también aparecen diferentes alegorías, las tres virtudes teologales asociadas a la caridad, la fe, la esperanza y la caridad, y otra que representa el sacrificio. Sin embargo, estas composiciones tan complejas también nos hablan de una mentalidad que va cambiando en el siglo XIX. Hay quienes dicen que Beuys es un hombre ilustrado. Él nace en el siglo XVIII, en 1789, y muere en 1865. Por lo tanto, se considera que él se amolda a la ilustración española. Sin embargo, la complejidad de estos diseños, en mucha de la simbología y de la literatura que él aplica, nos habla todavía de la pervivencia de un mundo barroco, de un hombre de una mentalidad mucho más compleja y mucho más espiritual de lo que podemos pensar.
Profesor, ¿ven ustedes también la colaboración que se da en el arte caligráfico en la ciudad letrada? Este es el epicedio o canción funeral en honor a la muerte de Bernabé Rivera. Es un poema que compone Acuña de Figueroa y que Vesnes transcribe en este pórtico, colgando cada una de las estrofas en una especie de paño. Todo esto está hecho a tinta y pluma. Y lo interesante de todo es que observen ustedes cómo el texto y la imagen comienzan a dialogar. Eso es un factor nuevo e interesante en la cultura visual que empieza a imponerse en el siglo XIX. La primera estrofa comienza diciendo: deja sombra querida que a tu sepulcro llame. Y ustedes observan, acá está la sombra de Bernabé, junto al sarcófago. ¿La pueden ver? Y los que se acercan es Rivera, a rendirle homenaje, y la República vestida de luto. Es decir, Vesnes maneja también la transformación simbólica, política y estatal que se está dando en estos momentos. Y se observan en esta otra viñeta, que refiere al cuerpo muerto de Bernabé, el cuerpo sepultado está formado en negativo por las raíces de los árboles que lo rodean. No se ve claramente porque es una viñeta pequeña. Y su alma aparece también construida en base a las ramas. ¿Ven la figura humana aquí de pie? Eso te habla de toda una capacidad creativa que tiene Vesnes, que es realmente muy llamativa. Aquí tenemos un homenaje a Lorenzo Valle, como ministro. Ya saben ustedes que era ministro de guerra y nos lo representa como Marte. Es la erupción de toda esa mitología latina en el Río de la Plata, que ya viene también del periodo colonial. Aquí tienen una alegoría de la amistad que le dedica a Alberto Flangini, que era miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos dan ustedes lo simbólico de la figura. La amistad está representada por una mujer que lleva en las manos un corazón en llamas, en alusión al sentimiento y al afecto. En el árbol, en el cual apoya su mano izquierda, se lee: el tiempo pasa, la amistad queda. ¿Y cómo marca la permanencia de la amistad a lo largo del tiempo? Aplastando una calavera con su pie. Todo eso está hecho a tinta y pluma, y es increíble porque esta calavera está hecha de un solo trazo. Tú podés seguirla sin levantar el lápiz. Eso te habla de una habilidad manual, podríamos decir que casi rayana, en una obsesión. Pero también hay una dimensión del arte caligráfico, que son los grandes cuadros de la segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a ver dos, y con esto terminaríamos, que realiza Pablo Nini González, el calígrafo que realiza el acta cuya restauración va a comentar Valeria, y del cual realiza dos grandes cuadros, entre 1865 y 1866. El primero es la transcripción nuevamente de un acta, el acta de instalación del gobierno provisorio de 1825. Esta es una caligrafía que él realiza entre 1865 y 66, que se encuentra en la intendencia de la ciudad de Florida, justamente. Pero además de la transcripción del acta, observen ustedes el conocimiento político y alegórico que tienen estos personajes. Aquí vemos a la República, que está levantada sobre ¿qué? Sobre la piedra alta de la Florida. Es simbólica, pero es la piedra alta. Y esta República lleva la pica con el gorro frigio encima. Y en la simbología revolucionaria francesa, en los diccionarios de iconografía franceses del siglo XVIII, que son la gran influencia para, digamos, el lenguaje político que se da en la Revolución Replatense, representa la libertad obtenida por el valor y por el combate. Y debajo ven ustedes a la figura de la historia, que con su libro abierto transcribe el hecho para que permanezcan las generaciones futuras. Es decir, hay una dedicación, una atención, una inversión de tiempo. Estos cuadros llevan unos 2 años de trabajo cada uno. Pero nos muestra cómo el arte de la caligrafía lo vamos a encontrar a nivel doméstico. En los álbumes, por ejemplo, del siglo XIX, álbumes privados, en los cuales las personas consignaban sus pensamientos y sus amigos o artistas, músicos y literatos que asistían a los salones, incorporaban máximas morales, poemas, dibujos o pinturas, también encontramos trabajos de estas características. También los niños aprenden este arte rudimentariamente en la escuela. De hecho, hay varios cuadernos, por ejemplo, de alumnas de Nuestra Señora del Huerto, del colegio que está en la calle San José,
que practican diferentes tipos de letra, pero también con diferentes tipos de tinta, porque la tinta no era solo tinta negra, hay tintas de oro, tintas de plata, tintas cromáticas, que resultan de interés para formar ese gusto, ¿verdad? Y esa valoración de la escritura artística, porque la caligrafía es justamente la escritura hermosa. Hubo maestros que, sin embargo, criticaban esta proliferación o el imponerle a los niños estos modelos. Decían que los niños no estaban capacitados intelectualmente ni manualmente para poder reproducir tipos de letra tan complejos como los que aparecen en los diseños caligráficos. Entonces, recordamos lo que Guerra proponía, de que el niño se formaba a través de ese esfuerzo y se formaba a través de la práctica y de la atención a la tarea. Entendemos el interés, de hecho, para las escuelas y las librerías, Vázquez Cores y diferentes casas como Garnier Hermanos de París, ofrecían álbumes con muchísimos modelos de letras y de textos para que los niños copiaran. El último cuadro que vamos a ver, porque ya creo que estamos sobre la hora, es este. Es la alegoría, también hecha por Nini González, La República Oriental del Uruguay, libre, independiente y constituida. Es un cuadro de cerca de 2 metros y pico por 1 y pico de ancho, también realizado paralelamente con el anterior, entre 1865 y 66, que va a ser enviado a la Exposición Universal de París de 1867. Y él publica un folleto, Nini González, donde consigna su agradecimiento a diferentes artistas que, como él, vivían en Montevideo, Blanes, De Martino, Ferrari, lo cual nos muestra también la existencia de una comunidad no demasiado amplia de artistas, intelectuales y literatos que forman justamente esa ciudad letrada y que empiezan a prestar atención al arte, a lo visual y a las diferentes técnicas artísticas. Si ustedes observan, esta alegoría además es muy valiosa porque les comenté que el modelo inicial de la iconografía republicana platense es de origen francés, es decir, las Minervas, ¿verdad?, tocadas con su casco, siguiendo el modelo greco-latino. Sin embargo, lo que distintos estudiosos, tanto de Argentina como de Uruguay, han consignado es cómo en la segunda mitad del siglo XIX hay una apropiación de la República, de la imagen de la República, que se transforma en una mujer criolla, con el pelo suelto, y que es la misma que pinta Blanes en el altar de la patria, por ejemplo. Hay una apropiación de ese sentido. Pero lo interesante también es que la figura aparece junto al altar de la patria. Hay varias medallas del principio del siglo XIX, de 1830-34, donde vemos una representación de la República como la diosa Vesta, adorando la Constitución en el altar donde arde el fuego sagrado de Roma, que en este caso, por paralelismo, sería el fuego sagrado de la patria. Ahora va a ser sustituido por 33 piedras que componen el altar, cada una lleva inscrito el nombre de uno de los 33 orientales. Entonces vemos cómo el conocimiento, no solo manual que tienen estos técnicos, porque realmente son obras magistrales realizadas, sino el conocimiento histórico, intelectual, la cultura que desempeñan como parte de esa ciudad letrada, van creando una iconografía, ¿verdad? Y van creando esos hitos de la memoria, entre las cuales, evidentemente, el acta del hospital, en grandes dimensiones, para ser visto por todos quienes asisten a un salón, no consignado en un pequeño documento, es una muestra, creo que ejemplar. Y si ustedes ven, el acta de Nini González, el acta del hospital, lleva la firma del calígrafo disimulada, como hacían todos ellos, entre los trazos, ¿verdad?, y los rasgueos de pluma que aplicaban a sus composiciones. Bueno, muchas gracias. A ver si no lo digo. Es cierto. Claro. Pluma. Y de tanque. Un depósito pequeñito, la pluma de tanque. Exactamente.
buen trazo, a tener el buen trazo, a escribir, a estar atento a la tarea. Es bien interesante. Después, después que Valeria nos dé su exposición, le sale otra fase de comentarios que esperemos que vaya muy bien. Dale, Vale. Hola, hola, ahí sí, ¿se escucha? Bueno, gracias doctor, gracias a todos los presentes. Bueno, yo no les voy a hablar de algo tan entretenido e histórico como hablaron recién acá mis compañeros. Yo voy a hablar de algo muchísimo más técnico, que fue el proceso de conservación de esta pieza. Bueno, pero primero me gustaría agradecer a la Comisión de Patrimonio del Hospital, sobre todo a los doctores Luis Russo y Juan Ignacio Gil, que bueno, fueron los primeros que me acercaron a esta maravillosa acta, a esta maravillosa pieza. Y también, bueno, por la doble convocatoria, porque digamos que quienes trabajamos en conservación usualmente no hacemos la exposición de nuestros procesos. Es como algo que queda, no en el secreto, pero sí como en esa vida íntima de los museos. Entonces esto también es como una oportunidad extraordinaria. Bueno, quiero agradecer también a Ernesto Beretta, que él es el jefe del taller, quien me ha asesorado sobre todo en la parte de conservación del marco del acta, porque primero restauramos el acta, pero también se restauró su marco original. Así que bueno, él estuvo acompañándome en todo este proceso. Finalmente quiero agradecer, pero para mí muy importante, al director del Museo Histórico Nacional, el señor Andrés Aspirós, bueno, que fue quien abrió las puertas del museo y del taller para que esto se pudiera realizar. No todas las instituciones cuentan con infraestructura adecuada o con recursos técnicos y humanos para poder realizar trabajos de esta magnitud. Así que bueno, eso fue también muy importante. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer este recorrido. Bueno, no sé si se aprecia muy bien. Pero bueno, si quieren apagar. No sé si ustedes lo ven bien. Si ustedes lo ven bien. Yo porque acá en la compu yo lo veo súper nítido, pero no sé si ustedes lo ven. Se ve divino. Excelente. Me dejan acá en la pequeña oscuridad. Bueno, vamos a ingresar un poco en lo que es esa vida secreta de los museos, como mirar como a través del ojo de la cerradura del taller. ¿Pero dónde empieza el trabajo de quienes trabajamos en conservación? No empieza en el momento en que nosotros tomamos posesión de nuestra pieza o de la materia que vamos a trabajar, empieza antes. Y esto es, bueno, un poco de lo que comentaba acá Ernesto, ¿no? La historia de la pieza, familiarizarnos con su contenido, con su materialidad, con su historia. Y esto nos va a ayudar a nosotros a seguir una línea de trabajo. Conocer estos aspectos es fundamental, porque a la hora de aplicar las técnicas, estos contenidos son muy relevantes, sobre todo en este tipo de caligrafía. Ernesto recién nombró algunos trabajos caligráficos de Nini González, que son de carácter un poco más artístico. Bueno, el acta también tiene este cuerpo caligráfico, donde se ve la mano del artista, pero tiene una segunda dimensión, y que es una dimensión más extraordinaria, que son las firmas de los asistentes a este acto conmemorativo. Entonces, en base a estas dos naturalezas que tiene la caligrafía, es también que nosotros vamos a guiarnos al momento de trabajar. Acá empieza el momento. Así estaba el acta más o menos cuando ingresa al taller de conservación de Jiménez. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ahora sí, una vez que
tenemos nuestra pieza con nosotros, es ingresarla de manera protocolar. Hacemos dos fichas. Hay quienes hacen una sola y ponen los datos relevantes, su origen, su custodio actual, si tiene firma de artista, si no la tiene, sus dimensiones. Esta caligrafía es muy grande, mide más de 1,20 m. Y en una segunda ficha lo que hacemos nosotros es ingresar los datos de su estado actual de conservación, o sea, en el momento que la pieza ingresa al museo. Bueno, como podrán ver, esta pieza tenía múltiples problemáticas. Nosotros en esa ficha agregamos su estado de conservación y también las observaciones. Esas observaciones a nosotros ya nos permiten ver en una primera instancia cuáles son los factores de deterioro que sufrió la pieza. Esta pieza, eventualmente dos. La primera, bueno, fue estar expuesta a factores de riesgos muy amplios, como lo son el exceso de luz, de temperatura, de humedad, que no estaban controlados y que en algún momento de cambio la afectaron dramáticamente. Y un segundo factor de deterioro, bueno, fue la manipulación humana. Este es uno de los factores de riesgo que más se suele encontrar en piezas de acervo histórico, y es que no hay una formación idónea para tratar las piezas. Entonces, muchas veces sufren esto, ¿no? En el caso de esta caligrafía, bueno, como contó el doctor anteriormente, fue inundada, bueno, pasó por varios problemas. Bueno, pero a raíz de este factor ambiental, visualmente ella nos manifiesta determinados deterioros. El primero es el exceso de acidez. Y esto es porque ya los papeles de la segunda mitad del siglo XIX son fabricados a partir de pasta de madera. Y esto ya intrínsecamente en su fabricación le daba altos niveles de acidez. Entonces, digamos que con el tiempo esto era probable que siguiera aumentando. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos en conservación es tratar de evitar esto, ¿no? No fue el caso de la caligrafía durante su historicidad. Entonces, bueno, a nivel visual, este contacto con estos factores lo que presenta es todo esto que vemos. Difusión de la mancha, porque está tan ácida que lo que hace es esparcir el color amarillo que se va logrando con la fiabilidad del papel. La fiabilidad es su capacidad de volverse quebradizo. ¿Qué es lo que pasa? Se deshidrata. Y al deshidratarse se vuelve quebradizo, bueno, como nuestra piel. Cuando nos deshidratamos necesitamos agua, bueno, el papel necesita exactamente lo mismo. Y luego, bueno, le genera también dispersión del material, o sea, no solo se quiebra, sino que se fragmenta, y esta fragmentación puede ser de dos tipos: una con pérdida material original, fue el caso de la caligrafía; otra con una pérdida material ubicable en el espacio, que estos son faltantes, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos reconociendo todos estos deterioros, a nuestra mente ya va surgiendo cuál es la solución. Pero no todo es tan feliz. Esta solución a veces no es aplicable a, digamos, determinados componentes que están conviviendo en la caligrafía. Y son estas dos dimensiones que yo les nombraba antes. El cuerpo caligráfico de mano de Nini González, que tiene un tipo de tinta, y las tintas de los firmantes, que son muy variadas. ¿Opa? ¿Qué pasó? ¿No era ahí? Nada. Perdón si me extiendo demasiado, pero los procesos son muy largos. El proceso de esta pieza en concreto duró 7 meses entre la restauración de la caligrafía y la restauración del marco, así que son procesos muy amplios, sobre todo porque nosotros, a medida que vamos aplicando las técnicas, tenemos que ver cómo reaccionan los materiales. Esto es fundamental. Entonces, bueno, una vez que realizamos esas fichas, reconocimos estos deterioros, lo que hacemos es
ver nuestra primera problemática. Se nos ocurre esta solución, que es básicamente la liberación o la disminución de la cantidad de ácido. Sabemos que es indefectible que ella siempre vaya a tornar a hacerse cada vez más ácida porque tiene un material intrínseco que así se lo hace hacer, digamos. Pero sí que lo podemos disminuir, y esto es aplicando una humedad controlada. Y acá tenemos otro problema, nuestra humedad controlada tiene que ser compatible con estas tintas. Así que lo que hacemos es hacer diferentes pruebas. Hicimos dos pruebas de tipo mecánico, con materiales inocuos. Ahora aprovecho para decir que estos materiales tienen que cumplir dos principios básicos y fundamentales del trabajo de conservación, de preservación y también de restauración, que es la reversibilidad, en primer lugar, y la mínima intervención. La mínima intervención, lo que nosotros hacemos es aplicar materiales que sean inocuos, pero que además no cambien demasiado la esencia de nuestra pieza. Su naturaleza va a variar, porque indefectiblemente cuando nosotros aplicamos un tratamiento, incluso en el momento en que elegimos acercarnos a una pieza, ya le estamos cambiando como su rumbo natural, pero que no cambie su esencia. Y la dimensión de la reversibilidad no solamente es una garantía para nosotros si en el proceso fallamos o nos equivocamos o no funciona, podamos ir tras nuestros pasos y poder revertir esto, sino que aquellas futuras generaciones que vayan a trabajar con esta pieza fácilmente puedan retirar estos materiales. Entonces, en base a estas dos cosas que son fundamentales, es que nosotros trabajamos. Así que, bueno, hacemos dos pruebas fundamentales a las tintas, que son con aplicación de humedad, de materiales acuosos inocuos, como puede ser el agua destilada. A veces se puede aplicar pequeñas dosis de alcohol, porque lo que hace es, por ejemplo, en tintas metaloácidas o tintas ferrogálicas que tienen un alto contenido de hierro en su composición, es que se puede evaporar rápidamente. Entonces, lo que hacemos es aplicar el agua y eso se seca rápidamente y no crea la difusión de la mancha, que es el riesgo que pueden tener las tintas. Las tintas ferrogálicas son todo un universo. Si ustedes indagan en la web, van a encontrar recetas muy variadas, se hacían todas diferentes. Cambian a medida que van pasando los siglos. Entonces, bueno, como resultado de estas pruebas, nosotros obtuvimos que en el cuerpo caligráfico estas tintas no se movían cuando frotábamos o cuando aplicábamos una solución de agua muy pequeña, pero en las tintas de los firmantes ya teníamos otro resultado. Entonces, ahí podía ocurrir que hubiese difusión de la tinta, o sea, que se expandiera a lo largo del cuerpo. Eso era lo que nosotros no queríamos. Nosotros queríamos eliminar todo este exceso de acidez que le da eso que yo les comentaba antes, la friabilidad del papel, o sea, su capacidad de volverse quebradizo, de dispersarse, de perder material original. Entonces, bueno, optamos por hacerle lo que nosotros llamamos baños, que es aplicación de medios acuosos muy controlados, pero para las firmas tuvo que ser muchísimo más controlado. Entonces, la pieza lo que se hizo fue invertirse. Se colocan las firmas del lado de arriba, el cuerpo caligráfico hacia abajo, se le aplica este baño unas 3, 4 o 5 veces hasta que va largando todo ese ácido. Yo no traje fotos, pero bueno, acá tenemos otro ejemplo de lo quebradiza que estaba la caligrafía. Era muy difícil su manipulación hasta que no quitáramos ese exceso de acidez. Bueno, y una vez que logramos quitarlo, se devuelve su flexibilidad, su hidratación, se vuelve mucho más firme y apta para un próximo procedimiento. Bueno, acá tenemos, no sé si se nota mucho acá, pero esto que vemos acá es la caligrafía vista con luz natural. Bueno, y acá la tenemos a contraluz, entonces podemos ver parcialmente, acá no se nota mucho en estas fotos, realmente mala, pero tenemos todo esto que son lagunas. Todas estas partes blancas que ustedes ven son lagunas. En la fragmentación de material nosotros distinguimos dos. Una son la pérdida material
reconocible en el espacio de la pieza. Esto es un faltante. Es como si yo rompiera un papel, pero fácilmente puedo reconocer en el espacio de la caligrafía cómo puedo devolverlo con su material original. Pero las lagunas son pérdida material irrecuperable en su sentido original. Esto significa que lo que vayamos a recuperar lo vamos a hacer con material nuevo. Bueno, acá hay un ejemplo de la limpieza mecánica. Esto, no sé si se los mencioné, pero bueno. Lo primero que hacemos es sacar todas las partículas de polvo, toda la suciedad superficial que pueda estorbarnos, que además al aplicar agua pueda entorpecer el proceso porque pueda expandir otras manchas. Ahí estamos haciendo las pruebas de las tintas, que ven, acá en la computadora yo lo puedo ver bien muy marrón, ustedes ahí no sé si lo pueden apreciar, pero eso es típico de las tintas metaloácidas. Bueno, esta es otra parte del proceso. Una vez que nuestra pieza ya tiene todos estos baños, que ya recuperó su flexibilidad, que ya la podemos manipular de una manera mucho más segura, empieza casi, digamos que este es el momento favorito de los conservadores, creo yo, o de los que trabajamos en restauración, que es la unificación de nuestra pieza. Estas son tiras que ya yo empecé a preparar, que son de papel libre de ácido, un papel washi japonés, que es muy noble, que sirve para hacer la recomposición del material perdido. Esta etapa se llama así, recomposición o suturas del material. Es como una especie de vía láctea que ustedes ven. Acá está, la foto está cortada, pero en realidad era en su totalidad. Nosotros teníamos múltiples fragmentos, pérdidas materiales, roturas, micro roturas, que mediante un adhesivo de origen natural vamos a ir uniendo y se va a ir recuperando la estabilidad de la pieza, se va a volver más firme. Bueno, acá tenemos todos estos fragmentos que ustedes ven acá, son estas piezas difusas del universo total de mi pieza, pero recuperables. O sea, yo aquí les puse un ejemplo de cómo yo puedo devolverla a su espacio perfectamente reconocible, y esto es el original. Esto es todo lo que se pudo recuperar del original que estaba disperso en la caligrafía. Acá tenemos otro ejemplo, un poco más gráfico, cómo a partir de la pérdida, acá yo tenía mi pérdida material, pero tenía mi original y yo la puedo devolver sin ningún problema, bueno, utilizando estos adhesivos que les comentaba, que son inocuos. Pero acá tenemos un ejemplo en el que no es tan feliz, que no es tan bueno como este, que es nuestra pieza original, que a pesar de que está fragmentada, podemos recuperar su parte original. Aparte, importante pieza, porque a pesar de que es pequeña, tiene partes de la caligrafía. O sea que acá le estamos devolviendo también la legibilidad, que esto es muy importante en conservación. Que el cuerpo de la caligrafía pueda ser perfectamente legible. Acá, en este proceso, también es un proceso de recomposición. Perdón que estoy hablando como re fuera del micrófono, creo, pero espero que me estén escuchando. Bueno, acá empieza esta otra parte del proceso de recomposición, pero a partir de piezas que no son originales. ¿Por qué? Porque por esta parte que yo les comentaba de la pérdida del original. Entonces lo que hacemos es, a partir de este papel washi, este papel libre de ácido, hacer una transferencia. Yo me apoyo en las zonas donde tengo lagunas y pérdidas importantes, transfiero el diseño original hacia mi nuevo papel, que además está coloreado de manera manual, también con pigmentos de origen natural, aptos para conservación, y los voy a aplicar a la pieza. Acá tenemos un ejemplo de una laguna. Esta era amplia, pero por suerte era amplia, digamos, en un sector donde no había partes de los caracteres. Entonces, allí tenemos ya la recomposición con material nuevo, adaptado. Hay ciertas diferencias
cromáticas, porque la caligrafía, como tuvo tantos niveles diferentes de acidez, cuando va perdiendo esta acidez, va dejando diferentes tonalidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es una entonación cromática, nos acercamos al color. Y también vamos recuperando pequeñas líneas que se fueron perdiendo. Esta es una parte maravillosa de la conservación, es la parte que a nosotros más nos gusta, porque es cuando empezamos a recuperar, digamos, la totalidad de la pieza. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de pérdida original en esta palabra que era el nombre María. Aquí yo ya le había aplicado el nuevo material de la manera que yo les comenté, pero me estaba faltando algo importante y era parte de la caligrafía. Acá ahí puede haber una discusión entre técnicos de conservación en hasta cuándo vos podés seguir aplicando tu técnica, ¿no? Muchos podrían haber optado por entregar esto así, ¿no? Porque la pérdida original, o sea, cómo fue entregada al taller, fue así, ¿no? Acá habría un hueco blanco. Pero bueno, para devolverle, digamos, su estética y su armonía, decidimos aplicar unas mínimas intervenciones para completar estas palabras. Entonces lo que hice fue, como en la segunda foto pueden ver, apoyarme sobre este universo de palabras y ubicar aquellas letras que me dieran en volumen, en tamaño, una A y una R, que eran las que me faltaban para completar acá. Así que ahí lo consigo. Me paro. Ahí, bueno, acá tenemos cómo ya fui trazando estas letras. Luego con un papel carbónico me apoyo en mi faltante. Ya no tengo más fotos, ¿no? Y allí, una vez... Este trazo se hace, bueno, muy despacito, por lo general se hace con un compás de punta seca o puede ser con otro material que no escriba o que pueda aportar tinta nueva a mi material original. Me apoyo levemente y luego sí hago el trazo final para acercarme. Bueno, esta es la última foto que yo tengo, pero bueno, esta fue como la última parte del proceso, digamos. Luego se reforzaron los contornos de la caligrafía, se restauró, no tengo fotos, me olvidé de poner la foto final, Luis. Tú me la pasaste, pero bueno, se me pasó ponerla, pero si van al hospital la van a poder ver entera en su resultado final. Bueno, una vez que se completa esta parte, se restaura el marco original, que fue un proceso también muy exhaustivo, porque faltaban, digamos, yo no traje ilustraciones acá para mostrarles, pero brevemente, porque ya sé que me voy a pasar, se hacen, digamos, moldes de negativo de nuestras partes faltantes, se completan y luego se hace toda la parte cromática, se enmarca la obra y se devuelve a su custodio original, que es el Hospital Maciel. Bueno, hasta aquí esta recuperación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir. Vamos a pedirle al doctor Sanguinetti, nuestro comentarista invitado de hoy. Bueno, la verdad que todo esto nos deja una tormenta de sugerencias. La primera, les agradezco la oportunidad de estar acá. Soy un entusiasta de los médicos que se dedican a la historia. Hace poco se lo reprochaba a los ingenieros. Decía, los médicos han escrito siempre, desde Schiaffino hasta Mañé Garzón y los actuales, ¿no? El libro de Soca, impresionante, que sale últimamente. Y ustedes, los ingenieros, han pasado haciendo puentes y cosas, no, nadie sabe qué han hecho. Sí, nadie sabe qué han hecho, ¿no? Uno dice, el ingeniero Zubiría, sí, había una estación. No, hizo el primer plan hidroeléctrico del país, el ingeniero Zubiría, ¿no? Pero no está en nuestro escenario.
Todo esto nos genera una tormenta de temas. Empiezo por lo último, agradeciéndole a la restauradora, porque realmente es una técnica muy difícil y es muy importante. Y el debate que ella plantea es un debate que está en la arquitectura y que está en todo. En el Uruguay lo tuvimos en Santa Teresa. ¿Qué se hace? ¿Eh? ¿Qué se hace? Se restaura exactamente lo que hay, escuela arqueológica italiana, se consolida lo que está, o tratamos de reproducir la subversión original. Bueno, el gran debate, Viollet-le-Duc en Francia. Muy bien. Y esto que está en la arquitectura está en todo. Ocurre también en la pintura. ¿Hasta qué punto ponemos o no sustituimos un fragmento de pigmento? Bueno, lo ponemos, sí, pero lo ponemos con otro material, lo ponemos con uno removible. Todas esas historias que hay. Por eso esto es realmente apasionante y muy difícil también. Muy difícil por las tintas y por los papeles. Muy difícil, indudablemente. O sea que es apasionante y es motivo de agradecimiento a los técnicos y a los impulsores del trabajo. Porque esa irreverencia histórica hay que enfrentarla y hay que tratar de superarla. Creo que el país ha mejorado mucho en eso, la sociedad uruguaya. Hoy es mucho más respetuosa de lo que era cuando yo era muchacho, que nadie respetaba nada. Nada, nada. Cuando uno lee los planes de arquitectura nomás de los años 70, es para suicidarse, ¿no? Con la Facultad de Arquitectura de Corbusiana diciendo que había que tirar abajo toda la ciudad vieja, que había que tirar abajo toda, ¿no? Algunos que son amigos míos y los quise mucho, como el doctor, el arquitecto Bellatría, pero tenían esa cosa iconoclasta, racionalista. El racionalismo fue tremendo en todas estas cosas. Entonces, agradecerles a quienes han hecho posible esto y restaurar este documento, que es sin duda formidable, ¿no? Porque o sea, es el centenario del hospital. Estamos en el año 88. Mírense en qué año, ¿no? Mírense en qué año. ¿No? Un año importantísimo, porque al año siguiente nada menos que la República de Brasil, la caída del Imperio, ¿no? 89. Nada menos. Y este centenario también era de algún modo el centenario del virreinato, ¿no? De algún modo, porque ahí aparece el hospital, ¿no? Eso que es fundamental. Y esto es lo que queda de ese centenario. Y uno dice, ¿y por qué se celebró con tanta importancia? ¿No? Bueno, se celebró porque era la gran institución. Era la gran institución. El propio edificio que se hace, el cual también dejó registro Benítez Irigoyen. Benítez Irigoyen fue calígrafo, fue pintor. Fue pintor, grabador. Y como pintor fue muy importante. Sobre todo como pintor iconográfico, ¿no? Porque hay un libro último que salió de Di Maio que le llama el primer pintor, ¿eh? De Nelson Di Maio. Bueno, que es un crítico de arte que lo escribió diciendo es el primer pintor que consideramos nacional es Benítez Irigoyen. Porque realmente hizo todas las acuarelas que documentó lo que era el Montevideo de la época. O sea, la serie de acuarelas de él es estupenda. Se ha exhibido en dos o tres exposiciones que hubo una para un año, algo así, y por suerte, y fue un gran pintor, un formidable pintor también. Iconográfico, ¿no? Hoy tomaríamos una fotografía, pero esos documentos son notables, porque como además Benes era calígrafo, su arte era también la reproducción exacta. Entonces están los detalles, está toda la documentación que se puede extraer de cada edificio, de sus características, y eso es realmente muy importante, ¿no? Y ahí firman, por lo que vi, todas las creo que es un centenar de personas. ¿Eh? Todo posito. Y bueno, como corresponde. Como corresponde. ¿Te cuidan? Sí. Ah, seguro. No, lo que pasa es que también estamos, pero también porque firman.
porque de pronto 3 años antes no hubiera podido ser, porque estamos en el momento de la restauración de Tajes, y es el momento en el cual reaparece toda la generación intelectual que estaba opuesta a los gobiernos militares, ¿no? Entonces, a Tajes lo apoya José Pedro Ramírez, Aureliano Rodríguez Larreta, ni hablemos Julio Herrera y Obed, que es su gran ministro, Juan Carlos Blanco. O sea, las calles Pocitos están presentes por eso, porque es un momento de restauración política. Tajes, digamos, le da la patada histórica a sus predecesores y a sus, o sea, fundamentalmente a Santos, y a Latorre, y es un momento de polémica porque no, digamos, no los extrañan, o a Latorre tampoco los dejan entrar o devolver al país, ¿no? O sea, es un momento muy particular, pero es el momento en el cual justamente refluye y adquiere protagonismo nuevamente toda esa clase, digamos, llamémosle intelectual de la época, que era muy poderosa intelectualmente, ¿no? Porque no es que uno a veces piensa en una élite muy minoritaria, pero era mucha gente, y muy importante, ¿no? Que son los que estaban haciendo tantas cosas, ¿no? Jacobo Varela, es otro que también, que había tenido continuidad, ¿no? Con la educación. Y ahí se publica ese folleto, que es lo que hay, ¿no? El folleto es lo que hay, hecho en la Escuela de Artes y Oficios, que también en ese momento tiene un gran cambio, porque Tajes la saca de defensa y la pone en lo que llamaríamos hoy el Ministerio de Instrucción o de Educación. O sea, le da otro contenido completamente a la Escuela de Artes y Oficios, que luego tendrá años mucho más tarde el otro gran remesón, que fue Pedro Figari, ¿no? Que la transforma en una escuela de diseño industrial con un concepto moderno, ¿no? Pero vean ustedes cuántas cosas se convocan, ¿no? Y cuánto a la caligrafía. Es muy interesante, porque la caligrafía se sigue usando en arte de diversos modos. No en el sentido clásico. La caligrafía, por ejemplo, es muy importante en el arte musulmán, es muy importante en el arte árabe en general, es muy importante en el arte chino, ¿no? Donde es un valor propio, ¿no? La caligrafía es uno de los artes más calificados. Ya también la calidad cultural de la persona, ¿no? En la China, el que logra escribir de un cierto modo es un señor. Y que no lo logre hacer, no, porque es así. Y el arte moderno también ha rescatado eso, con una caligrafía distinta. Fíjense que todos ponen letras. Dor García es muy moderno, sí, muy constructivo, pero pone letras. Incluso escribe libros. Por ejemplo, La Historia de mi Vida de Dor García, impresa, pero está impresa en caligrafía, en su caligrafía, no con tipos de imprenta, sino La Historia de mi Vida está escrita caligráficamente con los dibujitos y a su vez con el relato hecho por el mismo pluma, que luego pasa. O sea, que de algún modo el valor de la letra, de la letra como forma, sigue estando allí. Por ejemplo, en nuestra casa del partido tenemos últimamente, hace unos años, recibimos una fantástica contribución de Miguel Batebasore. Miguel Batebasore es un formidable artista, formidable artista. Y escribió un libro, digo, pintó un mural, que lo había pensado para origen, bueno, pero es una historia larga esa que nos lleva lejos. Y el mural es, digamos, 1910-1930 como proceso de construcción de la democracia moderna. Está dedicado a Don Pepe, ¿no? Y es muy curioso porque es un retablo, se expuso en el Museo Nacional cuando se hizo la exposición de Gatecazor. Tiene una forma clásica de retablo, luego tiene toda una estructura de retícula constructivista. Ahí le mezcla el pop, porque pone tres figuras de Don Pepe ascendentes en colores distintos,
¿no? De izquierda a derecha hasta la última, y luego describe toda la obra legislativa e intelectual de esos años. No solo la del propio Valle, sino porque también menciona a los artistas, a Fabini, o adversarios políticos, aparece Acevedo Díaz, aparece Frugoni, digamos, como testimonio de toda esa época. Y esas letras adquieren un gran valor plástico, ¿verdad? Porque él dice, sin esas letras no adquiriría la armonía que tiene el cuadro. Entonces, son formas caligráficas, que son el valor de la forma y el valor de la palabra. Que la palabra sigue siendo la esencia de la civilización. La palabra sigue siendo lo que es, ¿no verdad? Cuando se degrada la palabra, se degrada todo, ¿no? Y sí, eso desde el matrimonio hasta la democracia. Cuando degradamos la palabra, la cosa no termina bien, no termina bien, porque eso se carga de concepto. También es muy interesante ver en esa iconografía que se mostraba allí, notable, ¿no? También las imágenes de la República, ¿no? Y cuánto ha sido eso esencial a la configuración de nuestra nación. Todas las naciones han tenido, o todas las naciones, sobre todo las modernas, desde que aparece el Estado Nacional, digamos, después de la Revolución Francesa, es el despertar de las nacionalidades. Todos han tenido la iconografía tal, entonces la de la Croix, ¿no? La Mariana ahí, ¿no? La libertad conduciendo al pueblo de Francia, ¿no? Y a nosotros ha sido sustancial, ¿no? Porque ¿quién es Artigas? El de Blane. ¿Cuánto era la realidad? No tenemos mucha idea, más bien poca. Pero Artigas es ese. Y no lo discutan porque es ese, ¿no? Es como la escena teatral de los 33. Es muy teatral. Y a mí me gusta un poco menos como obra. Pero es un ícono, ya está. Los 33 fueron eso. Le sacó la foto, estaba allí. Estaba allí. Entonces, ¿cuánto valor tiene en nuestra identidad el valor del arte? Extraordinario, hasta hoy, ¿no? Porque el Uruguay no sería lo mismo sin Blanes, no sería lo mismo sin los candombes de Figari o sin las lunas de Cuni, no sería el mismo. O sin Torres García, que nos impregna en todo, porque hasta uno ve en la publicidad una reminiscencia constructivista que no se da en otro lado y que acá aparece por todos lados y de cualquier manera. Pero volviendo al hospital, me parece fantástico rescatar eso. El hospital es una de las grandes instituciones del país, que además refleja toda la historia del país, ¿no? Porque está el propio debate de los crucifijos, cuando los homenajes a Rodó, tuvimos ahí en el hospital, ¿se acuerda? Un diálogo muy interesante con el cardenal, hablando sobre el tema, desde dos ángulos diferentes, digamos, de dos perspectivas filosóficas diferentes, pero que hacen bien a la cosa, y eso, o sea, el hospital es un escenario, ¿no? Es un escenario de nuestra sociedad, del principio, ¿no? El concepto de caridad, este propio de la religión cristiana, el concepto de piedad, ¿no? Y luego, cómo va apareciendo el concepto del Estado, el concepto del servicio público, la asistencia pública, el 11, que pasa a ser algo tan fundamental en la vida del país, y que lo ha sido siempre, y que lo ha sido siempre, ¿no? Las vacunas, ¿no? Las vacunas. Y uno, ¿no? La otra vez leía una carta de Rivera desde la Misión, en 1828, y pedía unos fusiles y pásenme, por favor, vacunas, porque mis muchachos contraen la viruela, decía la viruela, y los tenemos que conservar, los muchachos. O sea, cuando a veces alguna gente decía, no, que el Uruguay, que bien vacunó, porque vacunamos toda la vida, porque tuvimos una tradición de vacunar siempre, ¿no? Entonces, eso son tradiciones notables, notables, que están aún, que no nos damos cuenta
como toda la cultura, ¿no? La cultura, como decía aquel, ¿no? Es todo lo que te queda después que te olvidaste de todo, ¿no? Bueno, es decir, estar incorporado, internalizado. Así que bueno, mi intervención acá hoy es reconocer a la sociedad por su entusiasmo, reconocerla por hacer esta obra formidable de recuperación, lamentarnos porque los vándalos ilustrados, dijera Francisco Bauzá, también un día dejaron caer este documento tan precioso, y recordarle cómo se hizo el país con estos esfuerzos, con estos trabajos, y que en aquel 1889, cómo había un gobierno, había un presidente, había unos ministros, había una, digamos, una élite intelectual también, y unos médicos, que no aparecen demasiado en el acta, pero que estaban, bueno, no eran tantos tampoco en la época, ¿no? Pero estaba la Facultad de Medicina allá, que es lo que importa, ya estaba la facultad. Entonces, ¿cuánto significa eso? Porque los países son el resultado de ese proceso de acumulación, de ese proceso de cómo los sedimentos de la cultura se van instalando unos sobre otros hasta configurar lo que se puede configurar. A veces se pierde, sí, a veces en el camino nos extraviamos, sí, pero luego lo recuperamos. Y creo que nosotros somos un buen ejemplo de eso. ¿Nos desviamos un tiempo? Sí, pero volvimos a lo de siempre. Y eso creo que eso es lo que más vale. Así que gracias a todos ustedes. Quedan unos minutitos todavía, así que podemos escuchar otras opiniones. Bueno, a mí me encantó la presentación, sobre todo, claro, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? La presentación cuando empieza con Véznez e Yrigoyen y compañía, porque Véznez e Yrigoyen, casi todo el mundo lo recuerda por lo que tú decías, lo pictórico, y ese libro que hizo Di Maio, a mí me pareció fantástico, pero me parece tan bueno recuperar la parte de caligrafía, que a mí hay una anécdota tremenda de nuestra historia que a él lo conmovió, y yo la quiero contar. En la Guerra Grande, durante la Guerra Grande, se pensó que había un comerciante de Montevideo que tenía correspondencia con Oribe. Entonces se le apresó y la carta estaba ahí. Entonces, ¿a quién va la carta? A Véznez e Yrigoyen. Y Véznez dice que sí, que es de este señor. Y a este señor lo condenan a muerte. Y lo fusilaron, Baena, José Baena, lo fusilaron en costado sureste de la Plaza Cagancha. Tanto que mucho tiempo ese lugar se llamó el Hueco de Baena. Pero lo que me importa es que Véznez e Yrigoyen dice que vivió atormentado siempre porque él fue el que dijo tal cosa. Y a mí me parece, la sensibilidad de la gente dice mucho sobre ella. De la misma manera que, fíjense ustedes, así como con los compañeros, siempre hay alguno que nos cae mejor, que es verdad, y hay otro que no nos cae tan bien. Cuando yo, estudiando historia, hay gente que me cae horrible y hay gente que la quiero. Y Véznez es uno de los tipos que yo quiero, me encanta. Además, Véznez tiene otra cosa, pinta lo psicológico. Y te voy a tocar un punto que a vos te conmueve. Cuando él hace el dibujito, un mate, mi general. Eso está. Llegando Rivera y el tipo le dice, el tipo modesto con su mujer y su hijo, un mate, mi general. Y ahí dice todo. Porque no dice que grande Rivera, ni que esto, no. No, es eso. Mirá, cuando yo daba clases en secundaria, siempre le decía a los chiquilines, miren, para entender el magnetismo de Rivera, hay dos cosas. Lo que hizo Véznez e Yrigoyen y lo que escribió Manuel Herrera Lloves. Cuando Manuel Herrera Lloves dice, los hombres se arremolinaban a su paso como el polvo al paso de los caballos. Entonces, ahí no es que me guste o que yo soy colorada, él lo sabe muy bien, pero a mí me encanta esto porque pinta perfecto.
Sí, deportando. Y lo sacaron. Sí. Es claro, sí. Esa descripción, sí. Y es... Claro. Sí. Obviamente. Pero eso es el juego político, que es lo lógico y lo que pasa siempre. Hoy podés estar aquí y mañana podés estar allá. Pero lo otro es la pintura del individuo. Yo trabajé, les voy a decir otra que como médicos además les va a hacer reír. Yo trabajé en Sarandí, en Radio Sarandí, en la época que estaba también el doctor Lócar. Y el doctor Lócar, con sus aficiones así, las cosas históricas, un día me dijo, ¿sabés lo que era Rivera? Bueno, dígame. Era un individuo con exceso hormonal. No me lo olvido más. Entonces, no me digas que no está buenísimo. Así que esto me parecía realmente, Vesnes, fíjate que empieza por tener problemas, se tuvo que cambiar el apellido. Se cambió el apellido, era tipo francesa y está en la época de Napoleón y compañía. Así que me resulta apasionante. Perdonen, pero es claro, yo no me he pasado repitiendo cosas de historia, yo he pasado viviendo la historia. Nos quedan 5 minutos por reloj. Priscila, ¿pediste la palabra? No, decía que por favor le dieran el micrófono al doctor Sanguinetti. Juan, cerramos en 2 minutos, como corresponde. Juan, tenés 2 minutos. Gracias. En el folleto de Isidoro de María sobre la memoria histórica del hospital de 1864, él se refiere a Vesnes Irigoyen y dice expresamente, nuestro laureado calígrafo. Y en el mismo folleto también da un concepto ya histórico, político de nación. Dice, la colonia, la provincia fue nación y nación para siempre. Y quería comentar, y tal vez usted lo sepa, doctor Sanguinetti, pero Valeria Mastrangelo tiene también entre sus experticias como restauradora la tela. No solo hace vestidos históricos, los pueden ver en el Cabildo ahora, claro. 2 vestidos históricos de la primera mitad del siglo XIX, recreados hasta con la tela que corresponde, pero ella restauró algo irrestaurable, pero ella lo logró, una bandera de Peñarol. Una de las banderas más históricas de Peñarol. Y va por la segunda. Muchas gracias a todos. Y dicho por un tricolor, tiene mucho mérito. Muchas gracias a todos. Cerramos acá.